esté presente, porque hay, lo que se dice hay que cumplirlo, amigos. Vamos a señalar dos aspectos importantes que quisiéramos que no solo los congresistas, sino los que estaban presentes y los que no han podido venir. Susana Villarán, el 9 de enero de 2013, concesionó las Panamericanas. Lo sabe, pero no actúa. El 22 de agosto de este año hicimos una gran movilización, pasamos el peaje en Puente Pira y Shangri-La y tuvimos una acción muy fuerte de ellos. Pero en la lucha, yo muy poco, hace muy poco tiempo lo conozco a mi pastor, mi paisano, la Camargo, como quien le habla, y los cuajamarquinos nunca nos chupamos. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque el peaje es sinologista y el peaje corrupto. Y los amigos de la carretera central, que seguramente continuarán a los amigos de Lima Norte, deben enterarse también que dentro de poco podrán cuatro peajes. Porque muchos aplauden, ¿no? Qué bonita la carretera central, pero cuando concluya la obra, va a ser cuatro peajes. Eso está en el contrato de concesión. Nosotros, amigos del pastor, como usted lo sabe, amigos de la mesa, amigos presentes, el 22 hicimos una gran jornada de lucha. Quien le habla, Pablo Reyes Calderón, presidente de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Unidos del Perú. Básicamente, trabajamos en los temas de los servicios básicos, el saneamiento físico legal, para mejorar la calidad de vida. Y soy parte del grupo de la Organización Pueblos Unidos de Lima Norte, no al peaje Chillón, porque en ese momento, dentro de pocos días, operará el nuevo peaje de ingreso. Es decir, tienes un peaje para salir de tu pueblo, de tu casa, y a partir de enero de este año que viene, un nuevo peaje para ingresar a tu casa, dentro de tu propio distrito. Y curioso, congresista, curioso, amigo pastor, muy curioso, amigo, todos. Donde se cobra, no se invierte. Es decir, acá todos compramos la gaseosa y la toman los de otro distrito, para no perjudicar a alguno de los presentes. Es increíble que tú pagues y no se haga la obra en tu distrito, se lo haga en otros distritos. Pero como en la lucha sabemos que hay estas que no ayudan, más bien dividen, hay traidores, con la gente que lucha, vamos a seguir hasta las últimas.